Quiero decirte, ¿qué actitud tenés que tener para terminar con todo? Ya algunas cosas dijiste, yo me parece que estabas pisándome el sermón ahí. Y Me sabés que adelanté. cuando te toca predicar último, Y todos y predicaron. todos predicaron todo lo que veo. Ah, es terrible. ¿Qué actitud tenemos que tener? Bueno, lo primero es proseguir a la meta. Pablo reconocía, no es que ya lo haya Logrado. logrado. ¡Wow! Un hombre que fundó tantas iglesias, que escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento, que son 27 en total, o sea, la mitad de los libros lo escribe él, que había levantado tremendos discípulos en todo el mundo con sus viajes misioneros, que impactó tantas naciones, dice, reconozco que no lo he logrado. Qué humildad que tenés que tener para poder reconocer eso. Y cuanto más rápido lo reconozcas, más te vas a poder, como dijo él, una cosa hago. Me olvido de las fallas del pasado, porque muchos se quedan estacionados allá, y me proyecto a ese glorioso plan que Dios tiene para mi vida. Olvidándome ciertamente, me extiendo para tomarme de él, que me tomó a mí, y prosigo a la meta. Nunca quites tu mirada de esa meta que Dios tiene, de ese propósito que el Señor tiene. No veas ni a la derecha ni a la izquierda. Me acuerdo del primer sermón de Alejandra en el Instituto Bíblico que hablaba de Pedro. ¿Te acordás? Sí. Y que caminaba sobre el agua, pero cuando miró la inclemencia del tiempo, las olas, el Viento. viento, Qué inmediatamente, memoria que tenés. al sacar su mirada del Señor, no saques tu mirada de la meta. El Señor tiene ese plan glorioso. El Señor tiene todos los recursos para que lo cumplas. Amén, Por eso es que es tan amén. importante mantener comunión con el Señor. Para que Él te diga qué es lo que Él tiene planeado, para que Él te muestre los recursos que Él tiene listos, para que Él te dé estrategia para poder cumplir con eso que el Señor tiene. Muchas veces cuando nos faltan los recursos es porque lamentablemente no hemos tomado tiempo para escuchar al Señor y nos ahogamos como Pedro, pero nosotros en un vaso de agua, lamentablemente, no en el medio del mar de Galilea. Proseguí a la meta. También hay que correr para ganar, y esto también lo mencionabas. Pablo dice, si lucho, me abstengo para recibir una corona. Es una corona corruptible. Hay una corona incorruptible. Bueno, si el que corre para una corruptible hace todo lo que hace y se disciplina y se entrena y está a dieta, ¿cuánto más tenemos que tener esa tenacidad, esa disciplina, el trabajar para participar de los frutos, el pelear la buena batalla de la fe todo el tiempo, el no bajar la guardia, el no colgar los guantes, el no tirar la toalla? ¿Cuánto más tenemos que disciplinarnos para correr esta carrera, que es la carrera de la fe, la carrera de la vida? Dice Pablo acá, yo corro no como a la aventura, yo peleo, pero no dándole golpes al aire. No, no, no. Yo pongo mi vida bajo servidumbre, no sea que siendo heraldo de muchos, como decías, Ale, termine siendo eliminado. Tremendo. Qué lamentable. Habiendo disfrutado de los deleites de estar en la presencia del Señor, yo creo que el vacío es peor, ¿no? Debe ser tremendo. Debe Es ser como el hijo tremendo. pródigo que dice, ¿qué hago acá? Esa tendría que ser la reacción. Si estás ahí, despertate. Deja que se caigan las escamas de tus ojos. Volvé en sí. Y decí, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y te acercás a Dios, tu Padre, que está esperando para darte ese abrazo, ese beso, para restaurarte una vez más. Sí, Dios permite giros en U. Tal cual. Dios permite Tal cual. arrepentimiento. Dios permite segundas oportunidades. Aprovechá la tuya para terminar con
todo. Amén, amén. Tercera sugerencia. Pelear hasta el fin. No, y dije que eran cuatro, pero son tres. Voy a tener que inventar una. Bueno. Pelea hasta el fin. Pablo escribe a su discípulo Timoteo ya cuando terminaba su vida. De hecho, se cree que la segunda carta de Timoteo fue la última. Y de hecho, en esa dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado, mi día de graduación está llegando, el día en que voy a ser llevado a la presencia del Señor, donde el Señor le iba a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Todos los que trabajamos, aún los que están haciendo este programa atrás de cámaras, esa es la meta que tenemos. Que un día el Señor nos diga, ¡ay, qué bien que hiciste! ¡Cómo me alegro de que trabajaste como trabajaste! Pero en el proceso hay que seguir peleando la buena batalla. Y si es buena es porque la ganamos. Tal cual. Si es buena es porque tenemos la victoria. Dice Pablo, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué importante! Es poder lograr victoria en todos estos frentes. Tal cual. Y muchas veces uno dice, bueno, tengo victoria en la mayoría de las áreas de mi vida. Si hay un área de tu vida en la que no hay victoria, no es victoria. Y Dios quiere que la victoria sea total. Si hay áreas en tu relación con tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, donde no vistes la victoria, hoy acércate al Señor y decile que Él te ayude para tener victoria en todas las áreas de tu vida. El Señor Jesús, cuando dijo consumado es, estableció la victoria, el 100%. Contra el 100% del enemigo, el 100% del tiempo. Aceptá esa victoria para tu vida, para que puedas declarar, como lo declaró Pablo, he peleado la buena batalla. Corrí la carrera, la acabé, llegué hasta la meta, llegué al final. Y ahí está Dios el Padre diciendo, bien, buen siervo y fiel. Ahí está el Señor para darte tu corona de la vida. Dice que esa corona de justicia será reservada a los que aman su venida. ¿Quién te la va a dar? El Señor, que es juez justo en aquel día. Qué hermoso es poder pensar en aquel día. El día de nuestra graduación. El día en que partamos para estar más cerca de Él. Que lo encontremos cara a cara. Que podamos ver su sonrisa, que el Señor nos acepte, para que podamos vivir con Él en las moradas celestiales por la eternidad. Yo pienso, Alejandra, que tal vez hay alguna persona que, al no haber aceptado a Cristo, no tiene entrada a esa morada celestial. Me gustaría que vos los guíes en una oración para que ellos tengan esa posibilidad de poder vivir salvos en esta vida y disfrutar de la vida eterna. Amén. Amado Padre, gracias. Te doy por haber enviado a Jesucristo para que Él dé su vida, para que Él reciba el castigo que yo merecía, para cargar con mis pecados, con mis faltas, y poder recibir de parte tuya la vida eterna, la salvación, el nuevo nacimiento. Hoy, Señor, declaro mi fe en el sacrificio de Jesucristo. Hoy declaro que es suficiente, que Él pagó el precio por mis pecados, que Él pagó el castigo que yo me merecía. Hoy me arrepiento de mis pecados y, Señor, te pido que esa sangre preciosa me limpie, me lave, me purifique. Y, Señor, gracias
porque me das el poder y la autoridad para ser un hijo, una hija tuya. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicia en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento, para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios, aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento. Solicítelo sin cargo. Y a ustedes que hicieron esta oración por primera vez, queremos hacerles llegar mi primer aliento, conociendo a mi Dios, para comenzar a dar estos primeros pasos y poder conocer a ese Dios, a ese Padre que nos ama de tal manera que envió a Jesucristo. Así que escríbanos para poder hacerle llegar este material que día a día, por un mes, usted va a poder dar esos primeros pasos en el conocimiento del Señor y su gran amor. Hoy quiero orar por tantos que, habiendo empezado bien, quedaron a mitad de camino. La palabra de Dios dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hiciste, pero dice, pero tenés que mostrar la misma solicitud hasta el fin para que con fe y paciencia heredes esa promesa. Quiero pedirle al Señor que te fortalezca, que el Señor te sane cualquier herida que haya ocurrido y que hoy puedas tomar la decisión de poner una vez más las manos en el arado y nunca más mirar para atrás. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que tu mano de poder levante a aquellos que se han caído, especialmente aquellos que han caído en pozos de depresión, que han caído en las garras del enemigo, habiendo disfrutado y gustado de tu amor, de tu bendición, de esa salvación tan grande que les diste. Hoy se sienten secos, vacíos, solos. Te pido, Señor, que los atraigas a través de este programa, a través de mis palabras, a través de tu Espíritu Santo, que ellos puedan sentirse atraídos otra vez más a tu presencia, a tu casa, que vuelvan en sí, que reconozcan sus errores, que puedan pedirte perdón y aceptar la nueva oportunidad que tú les das. Señor, que puedan renunciar a los afanes de este mundo, a las preocupaciones, al amor por las riquezas, a lo que el malo está haciendo en sus vidas y volver para ser ese hijo y esa hija que te agrada en todo. Yo rompo toda opresión, rompo toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo yugo que ha caído sobre sus vidas y los tiene frenados. Que hoy puedan tomar la decisión de levantarse y volver a la casa del Padre y poder experimentar ese abrazo y ese amor y ese perdón que tú, Señor, tienes listo para cada uno de ellos. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y al bendecirte, te invito a que vengas a congregarte, a que seas parte de una congregación. En nuestra página web tenés la lista de todas las iglesias de Visión de Futuro en todo el país, en toda Argentina. Tenés este programa que te alimenta todas las semanas, pero importantísimo que te congregues, que estés en comunión, que puedas recibir todo lo que el Señor tiene para darte y que termines con toda la carrera. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo programa.